Comenzamos aquí en estos dos botones y vamos a hacer esto. Estoy tocando 2 y 1. Rápido pareciera que toco los dos, pero no. Entonces sería... Aquí vamos a hacer un mordentito. Le abrimos hasta acá. Y lo de acordeón en sí en la canción es bien poquito, sería apenas hasta aquí. Una escalita. Mordente. Y vamos a hacer esta figura. Y luego sigue una vez con trompeta lo mismo, pero lo vamos a hacer aquí así. Ahí les doy de nuevo más lento. Entonces primero sería... Y luego le meto aquí esto, que es lo mismo pero octavado o invertido. Y luego me voy hasta acá, haciendo este movimiento. Y todavía nomás una escalita de subida. Los adornos. En primera comenzamos. Yo también te siento. Viendo nuestras fotos y videos, yo también te pienso cada vez un poco más. Y tu boca me imagino que comienzo a besar. Para que tenga más sentido vamos a hacerlo rápido esa parte. Y tu boca me imagino que comienzo a besar. Y luego ya. De los besos que te di, amor. Aquí pasamos a segunda. ¿A cuántos echas más de menos? Relativo de primero, aquellos tiernos. El relativo de segunda, a los que llevan veneno. Tercera, los inocentes. Este que es relativo de tercera, o los que no tenían freno. De los besos que te di. Repetimos los adornos. ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde. Ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro, tercera, que en las noches me recuerdas, segunda, y los labios tú te mueves, y ahí meter un adornito antes de que caiga la música de travesería. Rapidito. Este es el adorno que va antes de la música. Y ya se repite. Igual los adornos los pueden reutilizar. El final está sencillito, ahí les va de forma rápida. Sería desde donde dice: estoy seguro que en las noches me recuerdas, que los labios tú te muerdes. Y cerramos en primera. Antes de proseguir con cualquier explicación que les voy a dar de este video, suscríbete, activa la campanita y ponle manita arriba al video para que no te pierdas nada de todo lo que estoy subiendo día con día. Se oye un poquito raro la voz, ¿verdad? Y como ya se dieron cuenta, en este video estoy utilizando mi acordeón Bópola blanco de 5 registros, que es un acordeón que originalmente y realmente, de hecho, está en fa. Pero en este video se los estoy poniendo el acordeón en sol y la tonalidad de la canción en re. ¿Por qué? Porque gracias a un poco de tecnología, después de muchos años, logré modificar el audio de lo que grabé para subirle un tono. Entonces, de esta forma la canción queda en su tono original, que es el tono de re, para acordeón de sol, que son las mismas pisadas. Ya nada más metiéndole un poquito de cabeza, pues ya uno transporta. Y lo vamos a ver en este video específicamente, el acordeón como un acordeón de sol, en vez de un acordeón de fa, que como realmente es. Estoy utilizando ese audio editado. Quiero que me comenten a ver qué les pareció, a ver cómo se escucha. Lo estuve revisando, me pareció de buena calidad la aplicación que utilicé para transformar el audio, para subirlo de tono. Entonces déjenlo en los comentarios para ver qué les parece, qué tal que no es tan bueno como yo creí y lo dejamos de hacer. Pero si funciona, voy a empezar otra vez a subir tutoriales en acordeón de sol, que va a ser el mismo, pero editado el audio para que salga. Ahora, el video anterior que les hice fue la canción de El Doctor, fue un corridito del grupo Marca Registrada, y como ya saben, seleccioné algunos de los comentarios para leerlos aquí y que ustedes estén pendientes y apareciendo en el canal. Si participaste, estate pendiente porque aquí viene. Dice Diego García: ¿así son los botones o los pintaste? Si es así, ¿cómo y con qué? Están mamalones. Los botones de mi acordeón así son originalmente, así venían. Le hice un cambio, tenía otros antes, pero los botones son originales de Bópola. Ellos mismos me los mandaron, me los instalaron, me los dejaron jalando. Se miran algunos unos poco más claro que los otros porque el acordeón lo trabajo muchísimo con mi grupo, le meto muchas horas y además tengo la mala suerte de que me suda mucho la mano, entonces por eso se mira así. Pero los botones no están pintados, así son originalmente. Pasamos con otro más, dice Argelio Gómez. ¿Puedes sacar el canción Mis Tres Viejas de los Tucanes de Tijuana? Argelio, la canción sí está dentro de las que van a salir. Estate pendiente y suscrito al canal para que no se te vaya a pasar, porque sí la voy a subir. Salines, como siempre, número uno. ¿Qué acordeón me recomiendas, Sergio? Te recomiendo comprar un acordeón Bópola en tono de fa, si se puede, porque es el más usado. 5 registros si puedes también, para ya estar ahora sí que completito con todo lo que se usa. O analiza qué tonos manejas tú más para tu repertorio. No sé qué quieras hacer, tocar en un grupo, estar nada más aquí en tu casa relajándote, sacando canciones con el acordeón. Pero si es así, pues te recomiendo el de fa, un Bópola. Seguimos con Cristian Ortega 311. ¿Qué hay, Sergio? Un saludo desde Durango. Espero y pueda subir más repertorio con adornos de Alfredito Olivas, como el inicio del final. Saludos. La voy a considerar, aprovechando que ya voy a calar esta técnica de modificar el audio de la canción, porque esa canción, si tanteo bien, está en un acordeón de sol, creo. No estoy 100% seguro, pero creo que está en un acordeón de sol. Y si funciona esto que estoy haciendo, si la gente lo acepta, pues lo voy a hacer con otras canciones más. Entonces, estate también al pendiente, Cristian. Y por último, tenemos un comentario de Gustavo González. Hola, ¿qué tal, mi compa Sergio? Saludos desde Guerrero, México. Yo sé que no es fácil ver todos los comentarios y complacer a todos. A mí nunca me han saludado en los videos. Soy acordeonista desde hace 3 años y gracias a tus tutoriales he avanzado mucho. Tal vez no sepas ni quién soy, pero yo te he estado siguiendo desde que empecé en este rollo. Tocas bien chido el acordeón. Me gustaría que sacaras el corrido 2257 de diferente nivel con adornos, por favor. Lo voy a revisar, Gustavo, y te mando un saludo hasta Guerrero. Ojalá que estés al pendiente de todo lo que se está subiendo y échale muchas ganas con tu acordeón. Estos van a ser los comentarios de este video. Y de nuevo los invito a que me digan qué les pareció este experimento con el audio. Si funcionó, yo lo revisé, me pareció que funciona, que sirve para que ustedes saquen la canción Quien Tenga Su Acordeón de Sol. Y si no les gusta, también coméntenlo y háganmelo saber. Yo me despido, nos vemos hasta la próxima. Aquí su compa Sergio Ochoa.